Buenas tardes, zamoranos, zamoranas, socialistas. Da gusto veros la cara hoy en Zamora. Creo que la cara que tenéis es directamente proporcional a la que se les debe de haber quedado al eterno y mermado Partido Popular de Zamora, amigas y amigos. Al Partido Popular de Zamora, viéndoos hoy, se le ha acabado el tiempo, porque a nosotros se nos terminó la paciencia, Pedro. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Zamora. Había ganas, presidente, de que vinieras a Zamora. Te esperábamos hace tiempo y de ahí este recibimiento. Yo quiero pedir disculpas en primer lugar encarecidamente a todos aquellos que han abarrotado este teatro pero que no han podido entrar y desde luego agradecerles de corazón el apoyo, la fuerza inmensa que nos dais para lograr los proyectos que nos planteamos. Pero esperábamos a Pedro en Zamora porque queríamos darle las gracias. Gracias, Pedro. Gracias por tu compromiso, por tu determinación, por tu firmeza, por devolverle a las instituciones y a la política española la dignidad y la decencia que jamás debió perder. Pero además, como socialistas, me pedía la compañera Macuz, no la veo por ahí, que te dijera que además los socialistas te damos las gracias por devolvernos la ilusión y el orgullo de ser socialistas. Pedro Sánchez llega a Zamora, además, con los deberes hechos y con la mochila llena. Y lo digo por pasar ya directamente al grano, porque ayer veíamos una estampa enternecedora con el renovado Partido Popular de Zamora, mandándonos recaditos y diciéndonos que había que decirle al presidente que se acordara de las infraestructuras retrasadas. Tiene guasa. Llevan gobernando desde hace 30 años, pero les ha entrado la prisa. Y además, nos decía Fernando Martínez Maillo que te recordáramos los 100 millones de euros que comprometió Rajoy hace exactamente un año en este mismo teatro. Y yo lo que quiero decirle al Partido Popular es que nos expliquen efectivamente dónde están los 100 millones de euros que Mariano Rajoy comprometió al PSOE para luchar contra la despoblación en Zamora. Porque en el mejor de los casos no existieron y es mentira, pecado capital a las puertas de la Semana Santa que estamos. Pero en el peor habrá acabado en los bolsillos de los dirigentes del Partido Popular que acuden a cada cita electoral completamente dopados, como dicen las sentencias judiciales en este país. Por tanto, recaditos los justos. Y si quieren recaditos, unas cuantas preguntitas les vamos a hacer porque se les veía molestos con la visita del presidente. Y la pregunta que le queremos hacer al señor Maillo para cuando vuelva en su visita quincenal y con las mismas se vuelva a Madrid, que es donde reside, es que nos podría decir qué es exactamente lo que le molesta de la política al servicio de las personas que Pedro Sánchez ha impulsado durante 9 meses al frente del Gobierno de España. Que salgan a la calle, miren a los ojos de los zamoranos y le pregunten. Que le pregunten, mirándole a los ojos a los pensionistas, si les molesta que subamos la pensión. Si les molesta que Maillo votó que no, que les eliminemos los copagos a los pensionistas con pensiones mínimas. Que le pregunten a los más de 4.000 trabajadores y a sus familias, ¿qué es lo que les molesta de que subamos el salario mínimo interprofesional? Que miren a los ojos de las víctimas de la crisis, que son sus víctimas, porque la crisis no recortó derechos, los derechos los recortó el Partido Popular. Por tanto, Pedro viene con los deberes hechos, así que recaditos a casa. Pero yo hoy quiero detenerme un segundo, Pedro, porque es verdad que la política que has impulsado ha sido inmensamente beneficiosa para esta tierra. Pero es que has tenido la mejor embajadora al frente de la delegación del Gobierno en Castilla y León. Es que Virginia Barcones, a la que yo hoy quiero agradecer su tenacidad, su tesón, su capacidad de trabajo, su voluntad política, significa mucho para esta tierra. Y ahora nos deja para liderar el proyecto junto a Luis Tudanca. Virginia Barcones es de esas políticas que creen en la buena política, que cree que para transformar las sociedades es cuestión de voluntad. Aquí, el desmantelamiento de los servicios públicos y la despoblación tiene nombres y apellidos.
tiene un nombre y un apellido, 30 años de régimen de derechas en Castilla y León. Montelarreina lleva toda la vida ahí. Era cuestión de voluntad política. Virginia Barcones, soriana de pro, ha sido capaz de poner en el epicentro de las prioridades políticas del Gobierno de España la lucha contra la despoblación. Y sí, efectivamente, pelea con buena política, con todas las instituciones de distintos colores políticos, para que dos batallones se instalen en el campamento militar de Montelarreina, que además de tradición militar, estamos hablando de unas 3.000 personas. Por tanto, la política es cuestión de voluntad política, de buena voluntad. Pero mientras tanto, ¿qué hacen los dirigentes del Partido Popular en nuestra tierra? Cuando no es una condena, es otra. Púnica, Gürtel, Lezo, Arroyo de la Encomienda, La Perla Negra, toda la cúpula de economía imputada por más de décadas de Sicilia y León. Y esos recaditos que nos mandan, yo les miro a los ojos del señor Mañueco, del señor Maillo, de la señora Martín Pozo, y les digo, la traición a este país, la traición a esta tierra que tanto se les llena la boca, es su corrupción. ¿Cuántos millones de euros dejaron de invertir en los castellanos y leoneses que acabaron en los bolsillos de los altos dirigentes de la Junta del Partido Popular de Castilla y León? ¿Cuántos empresarios dejaron de invertir en esta tierra porque se nos conocía como Sicilia y León? ¿Cuántos empleos se dejaron de crear porque los empresarios no podían venir a pagar el canon? ¿Cuántos de nuestros hijos se tuvieron que marchar porque no se creaban esos empleos? ¿Cuántos médicos se dejaron de contratar en el medio rural? Tenemos dirigentes que no han sido capaces de estar a la altura de la confianza que se le ha dado en esta tierra. Y hay que mandarlos a casa, porque vosotros les habéis dado una lección de dignidad. Porque, Pedro, hemos visto en Castilla y León, en la España vacía, cómo más de 50.000 castellanos y leoneses abarrotaban Valladolid para defender la sanidad pública. Pero es que hemos visto cómo cada fin de semana, en la España vacía, salían a las calles de nuestros pueblos, del más grande al más pequeño, enfermos, mayores, niños, y no se les cae la cara de vergüenza. Hemos estado sin oncólogos, sin pediatras. ¿Cómo quieren que las madres nos quedemos en nuestros pueblos? Han salido en Sanabria, en Benavente, en Toro, al lado siempre un socialista, acompañando a la gente. Y mirad, si siempre del municipio más grande al municipio más pequeño un castellano y leonés tenía una demanda, quien desde luego estaba a su lado era Luis Tudanca. Los castellanos y leoneses saben que Luis Tudanca es uno más y que igual está con ellos en el municipio más grande en Valladolid o en Burgos que en Puerto de Sanabria. Y da igual que haya cámaras, que no las haya. Es uno más. Cree en esta tierra. Hay una nueva generación de socialistas puesta en pie, dispuestos a recoger el testigo Demetrio. Después de 30 años, Luis te va a dar la alegría de tu vida el próximo mes de mayo. De la misma manera que le vamos a dar la alegría de su vida al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad y que hoy está con nosotros, que fue Andrés Luis Calvo, para el que os pido un inmenso aplauso. Gracias, Andrés. Porque para quienes recogemos el legado de Demetrio, de Andrés, es muy importante acompañar al presidente del Gobierno hoy en el Museo de Semana Santa, nuestro orgullo, la bandera, el estandarte de los zamoranos, y poderle decir que fue un alcalde socialista el que luchó y el que peleó por la declaración de interés turístico internacional de nuestra Semana Santa. Y por tanto no hacemos política de la misma manera. Y si hay que elegir entre la política del odio, de la crispación, la política de Luis Tudanca, la política útil. Pero yo acabo ya, que no habéis venido a verme a mí, presentando a Antidio Fagundes. Y es para mí muy difícil creerme que le he estado dando vueltas y lo decía esta mañana, porque os presento a un amigo. Y presentar a un amigo siempre es lo más difícil. Pero luego pensaba que probablemente esa es su mejor presentación. Y es que Antidio, además de ser un extraordinario político, ágil, rápido, con una intuición especial para ver dónde hay una oportunidad de emprendimiento para nuestra ciudad, para nuestra tierra,
es mejor persona todavía. Y a un alcalde le pedimos que, además de ser ágil, resolutivo y que pelee por nosotros, sea buena gente y es el mejor amigo que puedas tener. Está siempre a las maduras, pero especialmente a las duras. Y os quiero hacer una pequeña confesión antes de darle la palabra. Antidio y yo nunca estamos de acuerdo. Jamás. No nos ponemos nunca de acuerdo. Y, sin embargo, llevamos haciendo el camino de la defensa de los intereses y de una Zamora mejor muchos años, porque esa es una de sus virtudes, probablemente su mejor virtud, la capacidad de aunar consensos, la capacidad de entender las diferencias desde el respeto, la capacidad de hacer equipos. Zamora merece un alcalde como Antidio Fagúndez, que cree fielmente en las oportunidades de esta tierra y de su gente, y que nos repite sin descanso que ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. Donde tú digas, vamos, Antidio, así que todo tuyo y a por ellos. Gracias, Ana. Gracias por esas palabras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida, compañeros, compañeras, amigos y amigas que hoy estáis aquí en este acto acompañándonos a los socialistas. Ya solo nos queda un mes. Dentro de un mes, el próximo 28 de abril, tendremos la oportunidad, todos los españoles, de votar nuevamente a Pedro Sánchez para que sea presidente del Gobierno de este país. Y dentro de otro mes más, dentro de dos, el próximo 26 de mayo, tendréis la oportunidad de elegir a vuestro alcalde y a vuestro presidente de la comunidad autónoma. Pero hoy, yo hoy aquí quiero hablaros de otra fecha, una fecha que está en el medio y que para los socialistas es una fecha muy especial, y es el próximo 2 de mayo. Mirad, el próximo 2 de mayo es nuestro cumpleaños, es el aniversario del Partido Socialista, el día de su fundación, y este año, compañeros y compañeras, amigos y amigas, celebramos los 140 años de historia de nuestro partido. En estos 140 años de historia, la historia de este país y la historia de nuestro partido siempre han ido unidas de la mano, inseparablemente las dos. Y hemos vivido muchas cosas, este partido. Hemos vivido la guerra, hemos vivido la posguerra, hemos vivido la persecución, la clandestinidad, pero también hemos contribuido, como los que más, a la democracia y a la libertad en este país. Y, sobre todo, a llevar a cabo una justicia social para todos los españoles. Y mirad, compañeros y compañeras, ahora que se habla tanto de crispación, de enfrentamiento, de rupturismo entre diferentes partidos políticos, yo quiero hablar de lo que hicimos los socialistas hace 40 años. Y hace 40 años, como lo hemos hecho ahora, hemos sido capaces de sentarnos en una mesa y con diálogo, con esfuerzo, con capacidad de entendernos con otras fuerzas políticas, intentar trabajar por el bien de la ciudadanía, por el bien del país, independientemente y anteponiendo eso a los intereses del partido. Y fuimos nosotros los que hace 40 años nos sentamos en una mesa con partidos políticos que eran diferentes a los nuestros, con ideologías totalmente antagónicas a las nuestras, y nos pusimos de acuerdo por el bien de este país, por abandonar el franquismo, por abandonar la dictadura y por conseguir una España democrática y libre, que es la que hoy disfrutamos y que nos ha permitido tener los mejores 40 años de nuestra historia, que es los últimos 40 años que hemos vivido. Y mirad, compañeros y compañeras, a partir de entonces empezamos a construir nuestro estado del bienestar. Empezamos no solo a trabajar por la democracia y por la libertad, sino a conseguir un estado social en el cual todos pudiéramos mejorar en nuestra condición de vida. Y fuimos nosotros, los socialistas, los que creamos una educación que en el fondo es el principio que nos hace libre a todos. Los que creamos una sanidad universal y los que hemos trabajado día a día por mejorar las condiciones de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y eso es lo que construimos, es nuestro estado de bienestar. Y el estado del bienestar, que cada día trabajamos por él, para mejorarlo y para que nadie quede atrás en este estado del bienestar. No os olvidéis nunca, compañeros y compañeras, que es el patrimonio de los que no tienen nada en este país. Por eso hay que conservarlo, hay que mejorarlo y hay que avanzar con él, sin dejar nunca a nadie atrás en nuestro camino. Así que quiero deciros, compañeros y compañeras, que ahora mismo, yo creo que el Partido Socialista sigue dando un ejemplo de diálogo, de entendimiento, de capacidad de llegar a negociación, sobre todo
tanto, frente a tanto rupturismo y tanta crispación que quieren formar algunos, el Partido Socialista sigue estando al frente de ese diálogo, de ese trabajo por el bien del país. Ahora nos vienen algunos y nos dicen que uno de los mayores problemas que tiene este país es si podemos llevar un arma en el bolsillo. Y mirad, los socialistas siempre hemos defendido que la mejor arma, la más poderosa, es la palabra. Y con la palabra vamos a cambiar y a mejorar esta sociedad. Compañeros y compañeras, empezamos un nuevo tiempo. Pedro en 8 meses ha sido capaz de llenar de ilusión y de esperanza este país. Hemos creado y vamos a crear un nuevo proyecto socialista, capaz de crecer, con inteligencia, con esa capacidad humana, esos recursos ahora que tenemos de investigación y desarrollo para mejorar un país, hacerlo más moderno y crecer con él. Y ese proyecto del país en el cual me siento plenamente comprometido, yo y las personas, los hombres y mujeres que me acompañan en esta lista, para poderlo traer también a la ciudad de Zamora. Y vamos a trabajar por construir una Zamora, una ciudad que sea más atractiva para todos, una ciudad más habitable, una ciudad que sea amable para todos y, por supuesto, una ciudad más próspera. Y os lo explico en 2 minutos, mirad. Vamos a construir una Zamora más habitable para los vecinos, una ciudad capaz de mejorar los servicios públicos y que tengamos unos servicios públicos de calidad, desde el transporte hasta la interconexión con los barrios, eliminando las barreras arquitectónicas, ser capaces de conseguir mejorar y construir nuevas instalaciones deportivas, zonas verdes, parques y jardines, que hagan una ciudad más habitable y atractiva para todos, e integrar el río Duero, este perfecto río Duero, en integrarlo plenamente con nuestra ciudad y permitir a los zamoranos que puedan disfrutar y vivir en el casco histórico como muchos, muchos desean poderlo hacer. Vamos a construir una ciudad atractiva. Atractiva a nuestros visitantes, a nuestros viajeros, que descubran nuestro patrimonio cultural, nuestra gastronomía, que sean capaces de descubrir lo bien y la calidad de vida que tenemos aquí en Zamora y que cada fin de semana, que estamos a 1 hora de Madrid, vamos a ser capaces de ofrecerles un acto cultural, una fiesta, para que cada fin de semana, sábado y domingo, tengan aquí siempre una cita en Zamora para pasar un fin de semana con nosotros. Queremos construir una Zamora próspera, que tanta inteligencia y tanta capacidad que cada día se nos va de esta ciudad pueda fijarse aquí, crear riqueza, emprender y formar su familia, y darle una oportunidad a todos estos jóvenes que se han ido durante estos años a que puedan volver a crear su familia en la tierra donde les ha visto nacer y con ellos generar riqueza y que generar emprendimiento. Y por último, y no menos importante, queremos hacer una ciudad amable, porque Zamora es una ciudad de mayores también y queremos que los mayores tengan una ciudad confortable para ellos. Hombres y mujeres que han estado trabajando a lo largo de toda su vida, que habéis estado trabajando de sol a sol para sacar a vuestros hijos adelante y que ahora, cuando llegáis a vuestra jubilación, tenéis una jubilación más que merecida y tenéis que disfrutar de una ciudad amable para vosotros. Y creemos que eso debe de ser un nicho también de emprendimiento para los jóvenes, a través de la ley de dependencia, a través de los servicios sociales que todas las instituciones tenemos para ello, convertir a que los jóvenes tengan ahí un nicho de trabajo, porque qué mejor manera de integrar en nuestra ciudad que los jóvenes trabajen para cuidar a nuestros mayores, uniendo a ambas generaciones. Así que, compañeros y compañeras, amigos y amigas, este es mi proyecto. Cuento con hombres y mujeres ilusionados igual que yo, pero necesito la ayuda de todos vosotros, de todos los que estáis aquí y de una mayoría de zamoranos que nos ayuden a crear esta ciudad que queremos y que tenemos tanta ilusión en llevarla a cabo. Y necesito la ayuda de 2 personas que por suerte hoy tenemos en esta sala y que son fundamentales también para el crecimiento de esta provincia. Luis, el primero es mi amigo Luis Tudanca. Quiero deciros que lo primero que voy a hacer a partir del 26 de mayo es irme a la puerta de la presidencia de la Junta de Castilla y León a reivindicar las inversiones necesarias para esta tierra. Pero no voy a ir, compañeros y compañeras, a darles un abrazo. No voy a darle un abrazo a tomarme una caña con él, a pesar de que sea mi amigo. Voy a ir a reivindicarle esas inversiones que nunca y que la Junta nunca ha tenido la voluntad de invertir aquí. Y a exigirle el plan de reindustrialización para nuestras comarcas, a ser capaces de trabajar y apostar por esos servicios públicos, esa sanidad que cada día los zamoranos salimos a la calle para reivindicarla o para apostar por ese plan de dinamización que, igual que tienen otros territorios de la comunidad autónoma, necesitamos para esta provincia. Y Pedro, a ti también te toca hoy. Al siguiente que iré a ver es a Pedro a Moncloa para que él no se olvide de nosotros y también tenga el compromiso con esta tierra. Mirad,
Lo primero que tenemos que luchar es contra la despoblación. El otro día lo hablaba con Isaura en un foro y le decía claramente, coincidíamos los dos, que ya está bien de diagnósticos, de análisis, y ya tenemos claro de cuál es el problema. Lo que necesitamos son acciones reales y concretas que vayan dirigidas a parar esta sangría poblacional que cada día tenemos en esta provincia. Empezando, Pedro, por instalar a 2.500 familias en el campamento de Monte la Reina que empiecen a taponar esta sangría poblacional que cada año se nos va de nuestra provincia. Y luego, Pedro, pues con todas las cosas que te he dicho esta tarde, la muralla, el museo y sobre todo las infraestructuras, tenemos que ser capaces de terminar nuestra ONCE, nuestra conexión con Portugal, para que el norte de Portugal y el oeste de este país tengan una comunicación perfecta y este intercambio cultural y económico nos haga ser capaces de desarrollar a dos territorios que tenemos unas enormes fortalezas y que tenemos que ser capaces de sacar adelante. Termino ya, compañeros y compañeras. Mirad, tengo la ilusión, las ganas, así como los hombres y mujeres que me acompañan en la lista para sacar este proyecto adelante. Y creo que cuento con el apoyo, lo vamos a tener, de muchos zamoranos que tienen las mismas ganas y la misma ilusión. Sobre todo por sacar a esta tierra del blanco y negro donde nos han tenido durante tantos años y apostar por este mundo de color que es el que los socialistas siempre hemos soñado. Gracias, os dejo con Luis Tudanca. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, aquí estoy, ¿eh? No sabía si iba a poder llegar, sabéis que no estaba anunciado. Teníamos hoy el último pleno de la legislatura y al final yo creo que ha sido Ana Sánchez, que sabéis que es perseverante, ha logrado que acabáramos una hora y media antes de tiempo y he podido llegar un poco justo, pero me hacía mucha ilusión estar con vosotros y con vosotras. Yo conozco también a Antidio y a Ana desde hace 20 años, creo. Y dice Ana que no están de acuerdo nunca, doy fe, casi nunca. Pero sí que hay una cosa en la que siempre están de acuerdo. Que si hay que elegir, siempre eligen defender a sus paisanos de Zamora. No tengáis la menor duda de que tenéis en ellos dos defensores de Zamora hasta la médula. No se puede querer más a esta tierra de lo que la queréis vosotros. Por eso yo estoy por eso me he llevado a Ana, me la sigo llevando al proyecto autonómico y por eso estoy convencido de que Antidio va a ser alcalde de esta hermosa ciudad a partir del 26 de mayo, porque tiene la capacidad, porque lo merece, porque ha trabajado, porque tiene pasión por Zamora, pero porque además es verdad que para ser buen político hace falta ser buena persona y Antidio es una magnífica persona, el alcalde que Zamora necesita, el alcalde que Zamora merece. Pero, bueno, yo sabéis que en Zamora además quiero y aprecio a mucha gente, yo quiero reconocer también el trabajo que han hecho Mar en el Congreso, Pepe en el Senado, José Ignacio, Martín Benito, en las Cortes conmigo, mi querido Demetrio. Y ya sabéis que tengo además debilidad especial por la gente de San José Obrero, por toda la gente de los barrios, de los pueblos de Zamora. Esa es nuestra gente. Esa es la gente que representa al Partido Socialista, esa es la gente que vamos a defender hasta el último aliento desde todas las instituciones a partir del 28 de abril y del 26 de mayo. Demetrio, ¿te acuerdas que aquí hice mi último congreso autonómico? La clausura. Y ayer recordaba esas palabras que me dedica Demetrio y que es lo mejor que me han dicho en mi vida. El mejor piropo que me han dicho nunca es lo que me dice Demetrio, que soy una persona normal. Pero no soy la única. Este es un partido normal, Demetrio, lleno de gente normal. Pero este partido, cuando gobierna, hace cosas extraordinarias. Hace cosas extraordinarias por la gente que nos necesita, por la gente que necesita la política, lo mejor de la política para defender sus necesidades. Esa gente por la que merece la pena luchar. En fin, os decía que hoy venía del último pleno de las Cortes de Castilla y León, de esta legislatura larga, y ayer, ya lo decía en Salamanca, ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho, os vais a quedar de piedra. En este pleno hemos visto a Ciudadanos y al PP dándose lecciones el uno al otro. Atención, de regeneración democrática. El PP y Ciudadanos, habéis oído bien, impresionante, ¿verdad? Ciudadanos que venía a regenerar la política
Y resulta que cuando hacen sus primeras primarias no le salen las cuentas, acaban en la fiscalía. Hombre, yo creo que antes de regenerar, señores de Ciudadanos, aprended a sumar, que es muy útil en democracia, aprender a sumar bien los votos en las primarias. Bueno, Ciudadanos, que están tan confusos, han tenido tantos cambios ideológicos que ahora se cambian hasta de nombre en las listas electorales. Sabéis que el candidato Albert ahora es Alberto Carlos. Yo creo que, en fin, están dando tantos saltos al vacío que no sabemos muy bien dónde van a terminar. Y el PP también, le intentaba dar lecciones de regeneración democrática al Partido Popular. El Partido Popular, a Ciudadanos. El Partido Popular que, como suelo decir, si fuera un medallista olímpico no le quedaba ni una medalla ya. Porque han concurrido dopados a todas las elecciones a las que han ido en los últimos años. El Partido Popular, que en la última campaña en Castilla y León presumía de que su mayor logro en 30 años de gobierno era haber dejado Castilla y León fuera del mapa de la corrupción. Pues menos mal. Pero si nos han puesto en el epicentro, pero si no han dejado una trama libre. La Púnica, la Gürtel, Lezo. Bueno, Ana, ya nos las hemos conseguido aprender a base, lamentablemente, de que han paseado lleno de vergüenza el nombre de Castilla y León por los tribunales. Pero yo os digo una cosa, estamos a esto, lo tocamos con la punta de los dedos. El régimen del Partido Popular en Castilla y León está a puntito de acabarse, amigos y amigas, a punto de terminar. Por eso tienen tanto miedo, por eso están desconcertados, por eso tanto insulto, tanto odio, por eso nos llaman radicales. Fijaos que han llamado radical a Gabilondo. Que yo no conozco hombre más pacífico, más con mayor bonomía, más sabio que Ángel Gabilondo. Bueno, pues esto me han dicho después que en psicología se llama efecto espejo. Uno ve en el otro los defectos que tiene. Por eso nos llaman radicales, porque ellos son muy radicales. Pero en fin, vamos a dejarles a ellos los insultos, nosotros a lo nuestro, la política útil. Y porque hacemos política útil no les gusta. ¿Cómo gobernamos? Si no les gusta, ¿qué? Gobernemos. Hoy ha pasado otra cosa en el último pleno de las Cortes. El Partido Socialista ha llevado una proposición no de ley para apoyar una de las medidas más importantes que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, que es recuperar el subsidio para los mayores de 52 años. Y lo han aprobado las Cortes de Castilla y León, pero sin los votos del Partido Popular, que no han tenido el cuajo suficiente para atreverse a votar en contra, pero que no han sido capaces de apoyar una medida de tanta justicia social, una medida que habla de eso, de ayudar a la gente que necesita, de convertir la política en un instrumento útil. Por eso nosotros hemos hablado de bajar las tasas universitarias, de poner unidades de ictus en todas las áreas de salud, de recuperar los médicos rurales. Por eso hemos ido a Puerto de Sanabria, a Benavente, a Puebla, a tantos pueblos y ciudades de Zamora y de Castilla y León a defender que lo justo era recuperar el estado de bienestar. ¿Qué es ese patrimonio, como bien decía Antidio, de los que no tienen nada, de los que no tienen otra cosa? Esa gente que no tiene nada más, nada mejor que la política para defenderles, para darles voz en las instituciones. Por eso han querido casi prohibir que gobernáramos. Pero si es que han querido que se prohibieran los consejos de ministros, las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Yo tengo una mala noticia, igual no se han dado cuenta que todo es posible, pero hace ya 40 años que dejó de estar prohibido que gobernara el Partido Socialista y vamos a seguir haciéndolo. Porque eso es la política, esa es nuestra concepción de las instituciones, ellos tienen otra. Yo empecé esta ronda de Pedro por Castilla y León intentando contar las perlas de Pablo Casado. Lo he dejado porque es que no la gente se quiere ir a sus casas y no acabamos, porque claro, cada día suelta una o varias, no me da tiempo. Solo diré la última, la de hoy, que en fin, hoy les ha dado por planificar coaliciones y repartirse ya ministerios. Os suena, ¿verdad? Porque esto les pasa mucho. Oye, no es listo ni nada Pablo Casado, que le ha dicho tú el de exteriores, que no vaya a ser, en fin, no vaya a ser que me la líes, ¿no? Pero es que esto no va de coaliciones, no va de ministerios, no va de cargos, no va de reparto de escaños, esto no va de aritmética, esto va de política, esto va de explicarles a los ciudadanos qué queremos hacer con su voto en las instituciones, no cómo queremos repartirnos los cargos. Esto va de explicarles a los ciudadanos que queremos su voto para luchar porque no haya pobreza infantil,
para que la sanidad vuelva a ser un derecho de todos y de todas, para que la educación pública esté garantizada y haya igualdad de oportunidades, que es algo tan sencillo y tan importante como que cada uno llegue en función de lo que le permita su talento y su trabajo y no de la cuenta corriente de sus padres. Esto va de explicarles a los trabajadores y trabajadoras que queremos empleo digno, que queremos luchar por la repoblación de Castilla y León, que queremos industria, que queremos buenas infraestructuras. Esto va de decirle a los pensionistas que queremos recuperar unas pensiones dignas, que queremos decir a las mujeres que no vamos a dejarlas solas y que vamos a luchar contra la violencia de género y que no vamos a dar ni un paso atrás porque somos feministas. Así que gracias, Pedro, por seguir gobernando y por hacerlo hasta el último minuto, y gracias por presentar ese programa electoral, o ese adelanto del programa electoral, porque queda mucho por explicar, mucho que contar y mucho por hacer esta mañana, y por contemplar a Castilla y León y a Zamora en ese programa electoral. Lo sabes, nuestro gran problema es la despoblación, es la lucha por la repoblación. Un amigo sociólogo dice siempre que no hay precedentes de datos de despoblación tan malos como los que tenemos en Zamora, en León, en Castilla y León, en estos últimos años. No les hay, ni siquiera en la gripe de 1918, que fue una pandemia mundial. El Partido Popular es peor que una epidemia para esta tierra, mucho peor que una epidemia. Y ahora las derechas que les ha entrado la prisa electoral y el pánico... No sé si les habéis visto, yo es que... ¿Les habéis visto que ahora se hacen fotos en sembrados? Ahora han descubierto que hay una España rural. Yo creo que lo que han descubierto es que votáis y que se reparten escaños, que es lo único que les importa, pero ya no les cree nadie. Ya saben en qué han convertido esta tierra y esa España vaciada. Por eso, frente a las fotos, los hechos, la política, por eso, frente a esos que intentan volver a engañar a la gente de esta tierra, Pedro Sánchez y su gobierno han aprobado, van a aprobar en este Consejo de Ministros del próximo viernes la estrategia para luchar por el reto demográfico en esta comunidad autónoma. Frente a los que se fueron a Colón a luchar para que volviéramos al pasado, nosotros vamos a ir a defender la voz de la España vaciada a Colón para luchar por el futuro de Zamora y de Castilla y León el próximo domingo. Así que gracias, Pedro. Gracias por ayudarnos con crisis industriales como la de Made en Medina del Campo, como la de Vestas en León. Gracias por apoyar que Monte la Reina pueda convertirse en un símbolo de la repoblación de Zamora. Gracias por aprobar ese plan de retorno del talento que tanta falta nos hace también aquí, para lograr algo tan importante en Castilla y León y en España. Y es que todo el mundo que quiera vivir y trabajar aquí pueda hacerlo, porque les damos las oportunidades y les damos un futuro mejor. Así que por esa Zamora que queremos, por esa Castilla y León que queremos, por esa España que queremos y que merecemos, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente del Gobierno. Muchísimas gracias, Pedro. Bienvenido a Zamora. Amigos y amigas, lo primero de todo, algo que ha dicho Ana en su intervención, pedir disculpas a todos aquellos centenares de zamoranos y zamoranas que seguro han hecho el esfuerzo de venir hoy aquí a acompañarnos en este acto, en este meeting, darles las gracias, pedirles disculpas y un compromiso. Entre el 28 de abril y el 26 de mayo, pues Luis, tendremos que repetir también con Antidio aquí un acto en un sitio, Ana, mucho más grande, para que podamos caber todos los que queremos compartir un rato de socialismo. Decía antes Antidio que es verdad que este año cumplimos 140 años de historia, el Partido Socialista Obrero Español. 140 años de historia, se dice pronto, ¿eh? 140 años sirviendo a este país, a Zamora, Castilla y León, con personalidades que inspiran al conjunto del socialismo democrático mucho más allá de sus fronteras, de Castilla y León, como es nuestro querido y admirado Demetrio, que siempre será alguien que queramos en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. 140 años de historia sirviendo a Zamora, Castilla y León y a España.
Y esto es muy importante, sobre todo decirlo aquí, en esta tierra, porque hay algunos que van dando lecciones de patriotismo, ¿no? Y el patriotismo para ellos es decir o gritar, ¿no? ¡Viva España! Para nosotros es distinto. Para nosotros el patriotismo es trabajar todos los días porque en España se viva mejor, que es lo que ha hecho este gobierno durante estos últimos 8 meses y lo que vamos a seguir haciendo a partir del 28 de abril, cuando volvamos a ganar las elecciones generales. Porque hace falta hacer muchas cosas por este país. Muchas cosas. En realidad, si antes, creo recordar que era Luis o Antidio, hablaban de las coaliciones, ¿no? Las siglas. ¿Cuál es el debate de verdad? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar todos el próximo 28 de abril? En realidad es bastante sencilla. En realidad, lo que nos jugamos se puede resumir en una disyuntiva bien clara entre dos caminos. O queremos una España que avance o una España que retroceda. O una España que mire al futuro o una España que involucione. O una España en la que quepamos todos y todas o una España en la que caben muy poquitos. Aquellos que se hicieron la foto en la Plaza de Colón de Madrid hace unos meses. Esta es la decisión realmente que tenemos que tomar. Y es verdad esto que comentaba antes Luis, ¿no? Ahora, bueno, pues ya les vemos, ¿no? Vetan incluso antes de que voten los españoles. Se reparten cargos ministeriales antes de que voten los españoles. Todo mentira, ¿eh? Todo esto es un engaño. Abascal, Rivera y Casado lo que están haciendo es opositar a ver quién es el líder de la oposición a partir del próximo 28 de abril. Pero para lograrlo, el próximo 28 de abril no tenemos que dar las cosas por hecho. Recordemos y aprendamos qué es lo que ha ocurrido en Andalucía el pasado 2 de diciembre. La gente dio por hecho que iba a ganar el Partido Socialista, se abstuvo, no acudió a las urnas y ha pasado lo que ha pasado. Que tenemos a la ultraderecha apoyando un gobierno de la derecha. Por eso, amigos y amigas, yo os digo lo siguiente, la derecha a lo que juega. Es a la abstención. La abstención significa involución. Y la participación masiva el próximo 28 de abril, también en Zamora, va a significar que España mire al futuro y dé una lección a aquellos que quieren volver al pasado. Esto es lo que tenemos que hacer. Y para lograrlo, amigos y amigas, tenemos que movilizarnos todos. Tenemos que movilizarnos aquellos que nos sentimos socialistas, aquellos que nos sentimos progresistas. Pero también tenemos que hablar con aquellos que sin ser socialistas, sin ser progresistas, pues apelan a una España cabal, sensata, moderada, y que saben que ahora mismo la España cabal, sensata y moderada solamente la representa el Partido Socialista Obrero Español. Esto es lo que tenemos que hacer, porque se dicen muchas cosas en campaña electoral, y durante estos 9 meses que he tenido el privilegio, el honor de poder dirigir el país, he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido, sobre todo cuando he podido hablar con otros líderes europeos, es que mucho de lo que está pasando en nuestro país, de los desafíos que tenemos por delante, como es el de la repoblación y otros tantos que hablaremos posteriormente, tienen un denominador común. En realidad, mucho de lo que nos está pasando tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en otras partes del mundo. En realidad, cuando antes os decía que la decisión es si queremos una España incluyente, una España en la que quepamos todos, una España en la que solamente quepan unos pocos, una minoría privilegiada, también es algo de lo que se habla de manera muy tácita en las intervenciones de los líderes políticos, ¿no? Fijaros, tenemos por ejemplo al señor Rivera, ¿no? Que nos dice, nosotros vamos a poner un cordón sanitario al Partido Socialista. ¿No? Hoy mismo, me parece, o ayer lo volvieron a decir, ¿no? A remachar que ellos no se quieren entender con el Partido Socialista, que van a poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Es decir, van a poner un cordón sanitario al partido que aprobó la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aquel partido político, el Partido Socialista, que lo que ha hecho ha sido subir el salario mínimo interprofesional, recuperar la universalidad de la sanidad pública y tantas cosas. A ese partido es al que quieren poner un cordón sanitario. Un cordón sanitario que no solamente se lo están poniendo a los que estamos aquí presentes, no solamente se lo están poniendo a aquellos dirigentes del Partido Socialista o afiliados del Partido Socialista, muchos de los que estáis aquí presentes, o incluso sin ser afiliados, socialistas de corazón. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el señor Rivera con eso? Pues lo que nos quiere decir es que la forma de concebir la democracia que tiene el señor Rivera es bien clara. Solamente me entiendo con aquellos que piensan como yo, cuando justo la democracia
Y esa transición a la que apela en tantas ocasiones significó el entendimiento de distintos partidos políticos con concepciones distintas de la sociedad que antepusieron el interés general al interés partidario. Es más, si seguimos el razonamiento, ¿qué significa eso de poner un cordón sanitario al Partido Socialista? ¿Que después del próximo 28 de abril no vamos a poder hablar y dialogar y acordar sobre cómo sostener y dignificar las pensiones de nuestros mayores? ¿Que no vamos a poder dialogar y acordar sobre una reforma educativa que es necesaria ahora mismo que estamos en la época de la digitalización? ¿Y que necesitamos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la mejor educación? ¿Que no vamos a poder hablar ni vamos a poder dialogar y acordar sobre la transición ecológica o sobre el reto de la repoblación? Por cierto, que ahora vemos al señor Rivera subido a un tractor, ¿no? Ha descubierto la España interior. Pero nunca os olvidéis de una cosa. Quien propuso una modificación de la ley electoral para quitar diputados y diputadas a las provincias con menos población fue el señor Rivera y Ciudadanos. Nunca lo olvidéis. Por eso estamos hablando de una concepción de la democracia completamente excluyente. Es como el PP. El PP nos dice que al Partido Socialista, pues bueno, el Partido Socialista, según el PP, ya no es constitucionalista. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Como sabemos que ellos siempre han estado defendiendo la Constitución, es más, participaron en la elaboración de la Constitución junto a nosotros. Incluso ellos se proclaman como los más feministas del sistema político español. Ellos, que cuando estuvieron en la oposición, recurrieron ante el Tribunal Constitucional la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que continúa recurrida ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de un recurso presentado por el Partido Popular. Mirad, nosotros siempre hemos tenido una concepción del feminismo muy compartida, en el sentido de que, como bien comentaba antes Luis, somos un partido que con orgullo dice es socialista, pero también es feminista. Pero siempre hemos concebido que el feminismo no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista, porque el feminismo es, ante todo y sobre todo, hacerse cargo de la desigualdad profunda que sufre el 50% de la población de nuestro país, que es femenino. Por tanto, siempre hemos dicho que el feminismo no pertenece ni es patrimonio de una exclusiva sigla. Ahora, después del 8 de marzo, con las cosas que estamos escuchando y las cosas que estamos viendo y que no participaron en la movilización feminista del pasado 8 de marzo, lo que es evidente es que el antifeminismo sí tiene siglas y pertenecen a distintos partidos políticos, todos a la derecha del sistema político de nuestro país. Por eso, amigos y amigas, esa concepción exclusiva, excluyente que tienen de la democracia, de la Constitución, es muy distinta a la nuestra. Nosotros consideramos que la democracia es pluralidad, es diversidad, es integración, que la Constitución es una carta de derechos y de deberes. No una carta de deberes únicamente como lo quiere plantear la derecha. Y que, por cierto, la Constitución lo que tiene que hacer es respetar y todos y cada uno de los artículos de la Constitución, no aquellos que nos interesan. Lo digo porque hay un artículo de la Constitución que precisamente legitima las mociones de censura cuando hay casos de extrema y urgente necesidad, como ocurrió el pasado 1 de junio de 2018, cuando hubo una sentencia del Tribunal Supremo, que precisamente lo que decía al anterior gobierno y a su partido es que se habían financiado irregularmente, se habían enriquecido ilícitamente y que hasta incluso el expresidente del gobierno anterior, Mariano Rajoy, no era creíble para la justicia ni tan siquiera como testigo como consecuencia de esos casos de corrupción. ¿Cómo no íbamos a presentar una moción de censura? ¿Cómo no íbamos a sacar a la política española del lodazal de la corrupción en el que lo había metido la derecha? Y ahora dicen que nosotros es que pactamos con los independentistas para sacar adelante esa moción de censura. Pero si quien falló fue la derecha. Falló el Partido Popular porque tendría que haber hecho dimitir a Mariano Rajoy y asumir en primera persona esa dimisión, que es lo que yo le propuse en la tribuna. Le dije al señor Rajoy, si usted dimite, se acaba la moción de censura. No lo hizo. Y tampoco el Partido de Ciudadanos, de Rivera. Mirad, sabéis que en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados y diputadas, que es lo que vamos a elegir, lo que vais a elegir el próximo 28 de abril. Para que se pudiera materializar esa moción de censura, era necesario sí o sí el voto de las fuerzas independentistas catalanas. Y para que no saliera adelante esa moción de censura, era también necesario sí o sí el voto contrario de los independentistas catalanes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se hubiera materializado esa moción de censura, es que
Mariano Rajoy había pactado con los independentistas? Aquí la cuestión, amigos y amigas, es todo lo contrario. Quien hizo sus deberes fue el Partido Socialista, dando un paso al frente y asumiendo la responsabilidad histórica de sacar a la política y a España del lodazal de la corrupción en el que lo metió el Partido Popular durante estos últimos 7 años. Y quienes fallaron fueron la derecha, fue el Partido Popular y ese partido que decía que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país y ha quedado en lo que ha quedado. Por eso, amigos y amigas, nosotros tenemos una visión de la democracia, de la Constitución, mucho más plural, mucho más integradora, mucho más inclusiva, también en el crecimiento económico. Mirad, no vais a encontrar a ningún partido político que defienda que no haya crecimiento económico. No vais a encontrar a ningún partido político que defienda que no se cree empleo. Todos lo piden. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, es decir, la derecha, y la izquierda que representa el Partido Socialista? Es bien sencillo. Que la cuestión no está en el crecimiento o en la creación de empleo exclusivamente. La cuestión es qué tipo de crecimiento queremos y qué tipo de empleo se crea. Por eso, como bien comentaba antes Luis, nosotros lo que hemos hecho en estos viernes sociales donde se celebran los consejos de ministros fue recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Porque pensamos que el crecimiento económico se tiene que redistribuir y que una persona con más de 52 años, si tiene el infortunio de ser despedido de su empresa, no se puede quedar en la cuneta olvidado por la sociedad, sino que el progreso es incluyente y o progresamos todos o no progresa nadie. No un progreso de una minoría a costa de la mayoría, que es lo que propone el Partido Popular. Y andan enfadados con esto de los viernes sociales, ¿no? Y dicen que instrumentalizo las instituciones públicas. Digo, hombre, instrumentalizar las instituciones públicas para sacar adelante medidas en beneficio de la mayoría, no me parece que sea instrumentalizar las instituciones públicas, es lo que se espera de un gobierno. Instrumentalizar las instituciones públicas es utilizar los recursos de la policía, la justicia, los jueces y los fiscales para obstruir los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular hasta el 1 de junio del año pasado. Eso es instrumentalizar la política. Pero mirad, como hay cierto revuelo entre los medios de comunicación conservadores, y seguro que cuando encendéis la televisión o la radio o os asomáis a los medios de comunicación de prensa escrita, pues algo leéis de eso, me vais a permitir que simplemente en 2 minutos os explique algo que me parece importante. Mirad, nosotros siempre hemos dicho que cuando llegamos al gobierno, antes lo ha comentado Ana, pues hacemos. No nos quedamos con la palabra, hacemos, porque creo que la nueva política es hacer lo que se dice y también decir lo que hacemos. Y dijimos que íbamos a gobernar desde el primer minuto y vamos a gobernar hasta el último minuto de este mandato. Este es el planteamiento que tenemos. Como os he dicho antes, el próximo 28 de abril se eligen a 350 diputados y diputadas. Esos diputados y diputadas pertenecemos a distintos grupos parlamentarios en función de los partidos políticos con los que nos presentemos. El PSOE tiene al Grupo Parlamentario Socialista, el PP tiene a su grupo parlamentario, Ciudadanos, Unidos Podemos, el resto de fuerzas políticas tienen sus grupos parlamentarios. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los grupos parlamentarios a la semana pues tienen una cuota de iniciativas parlamentarias que presentar. Nosotros, por ejemplo, en estos 3 años de legislatura, no solamente los 9 meses que hemos estado gobernando, sino anteriormente, pues hemos presentado iniciativas parlamentarias muy importantes a nuestro juicio. Hemos presentado iniciativas parlamentarias para derogar la reforma laboral, hemos presentado iniciativas parlamentarias para subir el salario mínimo interprofesional, hemos presentado iniciativas parlamentarias para la ley de igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, hemos presentado iniciativas parlamentarias para ampliar el plazo de investigación de los jueces y los fiscales y la policía ante estos casos de corrupción un poco sofisticados de gente que tiene sus cuentas en Suiza, ¿no?, como consecuencia de la corrupción. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Hemos hecho este tipo de iniciativas parlamentarias. Claro, el PP y Ciudadanos sabían que estas iniciativas parlamentarias las iban a perder porque había una mayoría de 350 diputados y diputadas a favor de este tipo de iniciativas. ¿Quién gobierna el Congreso de los diputados? ¿Quién gobierna y regula, digamos, el tráfico de los 350 diputados y diputadas que elegís cuando sois convocados a las elecciones generales? Una cosa que se llama la Mesa del Congreso. La Mesa del Congreso la preside Ana Pastor y tiene una mayoría parlamentaria del Partido Popular y de Ciudadanos. Bien,
cuando presentamos esas iniciativas parlamentarias, no solamente el Grupo Parlamentario Socialista, sino el resto de grupos, pues el resto de grupos parlamentarios dicen, oye, me interesa esta iniciativa parlamentaria, dame una semana para que yo pueda enmendar y si os parece bien, pues hasta incluso podemos llegar a un acuerdo y votar a favor cuando sea sometido a la votación de esos 350 diputados y diputadas. Bueno, la mesa del Congreso tiene la capacidad de cada semana ir prorrogando una semana más la presentación de enmiendas a esas iniciativas parlamentarias. Bueno, hasta 50 iniciativas parlamentarias se han prorrogado, se han obstaculizado, se ha obstruido su debate parlamentario, hasta 50 iniciativas parlamentarias, hasta en 60 ocasiones. Es decir, el PP y Ciudadanos han hecho un uso espurio de la mesa del Congreso para evitar que muchas de estas iniciativas que beneficiaban a la mayoría social de este país pudieran ser debatidas y votadas en el Pleno del Congreso. Bien, yo como presidente del Gobierno tengo una disyuntiva y tengo que decidir. Yo puedo, bueno, pues, oye, si el Congreso no tramita estas iniciativas parlamentarias, pues puedo cruzarme de brazos. O puedo aprobar reales decretos leyes en beneficio de la mayoría social de este país. ¿Y sabéis qué? Hemos aprobado reales decretos leyes y seguiremos aprobando reales decretos leyes en beneficio de la mayoría social de este país. Porque, mirad, en realidad, todo esto es un debate absolutamente instrumental. Importante porque nos lo cuentan en la radio, nos lo dicen seguro que algunos vecinos, que algunos compañeros y compañeras de trabajo, algunos familiares, pero en realidad es un debate accesorio. El debate importante, el debate sustancial, el debate nuclear es si están o no están de acuerdo y van a votar a favor o no de elevar el permiso de paternidad a 8 semanas este año. Si están o no están de acuerdo en elevar la prestación por hijo a cargo para acabar con la pobreza infantil, como ha aprobado este Gobierno. Si están o no están de acuerdo en recuperar la ciencia, como hace este Gobierno. Si están o no están de acuerdo en mejorar la formación profesional de nuestros hijos y nuestras hijas, como está haciendo este Gobierno. Si están o no están de acuerdo en tantas iniciativas sociales que vamos a poner en marcha hasta el último día de la legislatura. Por cierto, también un plan de retorno para que la gente joven que se ha tenido que ir como consecuencia de la falta de oportunidades tenga facilidades para retornar a sus casas. Que nos digan si están o no están de acuerdo. Porque la pregunta que hay que hacer, o que hay que hacerse de cara a lo que ocurra el próximo 28 de abril es si, en fin, ¿por qué son malas noticias para la derecha lo que son buenas noticias para el conjunto de la ciudadanía? Señor Rivera dice, yo estoy de acuerdo con los permisos de paternidad, pero como los aprueba el Partido Socialista voy a votar en contra. Dice, que no es broma, porque Casado lógicamente ha dicho que no. Pero es que Rivera dice que está de acuerdo, pero como lo plantea el Partido Socialista, pues vota en contra. Lo primero es insolidaridad, pero lo segundo es sectarismo. Y la política no puede ser sectarismo, confrontación y crispación, como decía antes Antidio. La política tiene que ser un instrumento útil de transformación, de progreso, que es lo que defiende el Partido Socialista. Por eso tenemos una enorme oportunidad el próximo 28 de abril. Tenemos la oportunidad de dar una lección al bloque de la involución y de reivindicar una política útil al servicio de la mayoría de este país. Esta es la cuestión, esta es la decisión. Esta es la decisión que tenemos que tomar. Mirad, es que nosotros nos hemos, antes Antidio hacía una reflexión sobre el estado del bienestar, las cosas que hemos mejorado durante estos últimos 40 años de democracia, sobre todo gracias a la acción de gobiernos socialistas, ¿no? Pero siempre decíamos de la derecha, oye, estos llegan tarde, mal y arrastras, pero llegan, ¿no? A la Constitución, al Estado autonómico, a las pensiones, a la igualdad entre hombres y mujeres, al reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, a tantas y tantas cosas que logramos nosotros cuando estábamos en el Gobierno y que recurría el Partido Popular cuando estaba en la oposición, pero siempre decíamos, bueno, al menos al final llegan, ¿no? Llegan tarde, mal y arrastras, pero llegan. Pero la diferencia ahora con el señor Casado es que no quieren llegar ni tarde ni mal ni arrastras, es que quieren dar marcha atrás, poner freno y marcha atrás a España, planteando debates de hace, ¿cuántos años? ¿30 años? ¿35 años? A mí me llama mucho la atención, yo tengo 47 años, acabo de cumplir 47 años el pasado 28 de febrero. Claro, veo
a estos líderes políticos de la derecha que tienen 39 años y 40 años y hay gente con 60, 65, 70 años que tiene una visión de la sociedad mucho más plural, mucho más rica, mucho más integradora y mucho más actual que aquellos que tienen 40 años y que siguen reivindicando la España de hace 40 años. Esta es la cuestión. Mirad, si en realidad mucho de lo que está pasando se resume en una doble decisión, ¿no? Yo les escucho, les veo y digo, bueno, pues el 28 de abril está claro que hay dos elecciones. El 28 de abril hay dos elecciones. La primera, por ver quién preside el gobierno de España, y la segunda, por ver quién encabeza la oposición. El Partido Socialista se presenta a la primera de las elecciones y la derecha a la segunda de las elecciones. Así de sencillo. Han renunciado a ganar. No tienen proyecto político. Su único proyecto político es frenar el proyecto político del Partido Socialista. Por eso es tan importante, amigos y amigas, es tan importante que nos movilicemos el próximo 28 de abril. No solamente es importante para ganar las elecciones, sino porque ahora mismo ganar las elecciones no garantiza gobernar. Y España necesita estabilidad, transformaciones y futuro. Si no hay estabilidad, difícilmente va a haber transformaciones y, en consecuencia, España puede correr el riesgo de no ganar el futuro. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Tenemos que ganar el futuro, tenemos que poner a España en marcha. Y el único partido que garantiza esas tres cuestiones, la estabilidad de las transformaciones y el futuro, es el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no solamente necesitamos ganar, necesitamos también que el próximo gobierno cuente con estabilidad parlamentaria, que el próximo gobierno hable con todos los partidos políticos, pero que cuente con sus propias fuerzas. Para eso necesitamos concentrar todo el voto en el Partido Socialista Obrero Español. Porque hay muchas cosas que hacer. Antes os decía, hemos recuperado la sanidad universal, hemos revertido los recortes educativos, hemos recuperado y revertido también los recortes en ciencia, hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos subido el salario de los trabajadores y trabajadoras públicos, hemos puesto en marcha todo un plan de lucha contra la pobreza infantil. Hemos puesto en marcha también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que era una de las cuestiones que había quedado postergada por la anterior administración. Y todo eso lo hemos hecho, y mucho más, con 84 diputados y diputadas y en 9 meses, y con la mesa del Congreso en contra. ¿Os imagináis lo que podemos hacer con una mayoría parlamentaria mucho más amplia? Si eso en realidad es lo que le molesta a la derecha. Eso es lo que le molesta a la derecha.